saludo para Gartofel y Jacob Ramírez por ser miembros del canal. Gracias por su apoyo. Recuerda que puedes convertirte en miembro en la descripción de este video o dando clic en el botón unirse. Bienvenidos a este nuevo video tutorial más. Gracias siempre por acompañarme y estar atento al contenido de este canal. Hoy estaremos viendo cómo ordenar o pedir en Domino's de forma online en la web oficial desde tu celular o computadora. Recuerda que si pides en la página oficial de Domino's encontrarás descuentos especiales. Hacer desde un teléfono celular, muy importante que abran el navegador de su preferencia. En este caso voy a abrir Google Chrome y colocan Domino's. Yo voy a colocar Guatemala, tú eliges el país donde tú seas, das clic en el primer resultado de búsqueda y a continuación eliges el producto que tú deseas pedir. En este caso voy a solicitar o voy a pedir en línea los productos llamados Don Calzone, que ustedes saben muy bien que si estos los compran de forma presencial en la tienda van a tener un valor de entre 40 a 45 quetzales, más o menos aproximadamente. Los pedimos acá en línea, va a tener un costo de 20 quetzales. Lo puedes recoger en la tienda o lo puedes pedir a domicilio. Así que vamos a dar clic donde dice Don Calzone 20 quetzales y pide aquí. Damos un clic. El sistema te va a hacer la pregunta: ¿deseas entrega a domicilio o recoger en tienda? En este ejemplo lo voy a hacer para recogerlo en tienda. En otro video tutorial lo voy a hacer para entrega a domicilio. Así que vamos a dar clic donde dice recoger en tienda. Lo que debemos de hacer es seleccionar la tienda más cercana o en la tienda donde vayamos a recoger nuestro pedido. Yo ya ubiqué la tienda donde deseo recoger mi pedido. Lógicamente te va a aparecer identificada con la dirección y los días y horarios de atención. Y le dan clic donde dice orden para recoger. Ahora sí, nos va a aparecer que agreguemos los productos, en el cual van a aparecer los productos disponibles para esta promoción, en el cual son los siguientes: Don Calzone Churrasco, el Tropical y el Carne. Quiere decir que son tres los disponibles. En esta ocasión voy a pedir dos, entonces damos clic una vez. Y si ustedes desean cambiar, pueden dar clic en cambiar o reemplazar o quitar. Pero como voy a pedir dos de Di Carne, ya seleccioné uno. Ahorita voy a volver a dar clic y listo. Si ya han finalizado, ya no desean pedir más, damos clic donde dice terminar con este cupón. Damos clic. Ahora sí, en el carrito de compras de la parte superior de arriba ya se refleja el número 2. Te va a aparecer acá el resumen, dice que tiene un valor de 20 quetzales cada uno y la cantidad de 2 que sería 40 quetzales. Si aún no estás conforme con tu pedido, lo puedes cambiar o lo puedes quitar. Y ten mucho cuidado con los anuncios que aparecen, porque también te van a aparecer ahí anuncios de que si tú quieres colaborar con alguna donación o agregar algo extra, entonces le vamos a dar clic en continuar. Aparece el resumen y debemos de seleccionar acá recoger en tienda, el tiempo del pedido, si lo quieres recoger ahora o lo quieres recoger después. Y aquí aparece el número de orden y todo lo que tú necesitas. Le vamos a dar clic donde dice finalizar tu pedido. Esperamos un momento que cargue el sistema. Todo esto va a depender de acuerdo a la velocidad de tu internet. Ahora sí, debemos de colocar nuestros datos personales, que son muy importantes para que la persona que te atienda pueda reconocer cuál es tu pedido. Vas a escribir tu nombre. Si tú quieres, colocas tus dos nombres o solo un nombre. Vas a colocar un apellido y seguidamente escribes un correo electrónico. Y en el último vas a colocar un teléfono de confirmación, ya que si no llegas a recoger tu pedido, el personal de Domino's te estará realizando una llamada para saber si vas a ir a recoger tu pedido o si ya no lo necesitas. Si en dado caso te confundes y ya no lo recoges, no te va a pasar nada, que alguna sanción o alguna multa, pero sería una irresponsabilidad pedir algo y no ir a recogerlo, a menos que pase alguna urgencia. Seguidamente puedes colocar consumidor final o si tú quieres que aparezca en la factura tu NIT, lo puedes elegir la opción que dice NIT. Y en el paso número 3 va a aparecer los datos del pago, el cual dice total del pedido son 40 quetzales. Si tú ya has completado el formulario, le puedes dar clic en el botón donde dice envía pedido. Y ahora sí, aparece tu pedido. Y ahí aparece el número 193873, fue enviado exitosamente. Imagínate
que tú estás por salir de casa y con tu familia has organizado ir a comer a Pradera, los centros comerciales de Pradera, o ir a la tienda de Domino's. Desde antes de salir de tu casa puedes realizar el pedido, así solo llegas con tu familia, tomas asiento y de forma inmediata ya puedes ir a recoger tu pedido. O si andas en la universidad, antes de salir de recreo de la universidad, o si vas en el vehículo manejando, puedes realizar este pedido sin ningún tipo de problema. Así te vas a evitar colas y te vas a evitar tu producto no lo tengan de forma inmediata. Aquí va a aparecer que en tu correo electrónico que registraste vas a recibir una confirmación con tu número de pedido y la información de la tienda. Los detalles de tu pedido están debajo. Y aquí aparece una métrica para poder ver la trayectoria en donde dice tu orden fue colocada. Nuestro experto en el servicio al cliente recibió tu pedido. Aproximadamente esta línea o esta barra tarda entre 30 o 40 minutos por lo más tarde en llenarse. A veces es rápido o a veces puede ser muy lento dependiendo cuántos pedidos ellos tengan. Y ahí aparece el resumen absoluto de toda la trayectoria de tu pedido. Y tengo una captura para presentarte ya cuando iba por la mitad. Dice tu pedido está en el horno. Tú puedes cerrar la ventana del navegador si tú lo quieres, pero para que estés al tanto, yo siempre tengo abierta ahí la ventana del navegador para poder observar. Y en otra captura que tomé, ya cuando se llena totalmente la barra y ya menciona ahí que tu orden estaba lista para ser recogida, aparece la hora desde las 11:46. Y listo. Ya ahí solo tienes que acercarte a la tienda de Domino's, presentar el número de pedido, que tú puedes realizar la pregunta: oye Oscar, ¿cuál es el número de pedido? El número de pedido se encuentra en la parte de arriba. Ya tú solo llegas con el personal de Domino's y dices: yo tengo una orden, el cual es la 193873, a nombre de tal y tal persona, y deseo recogerla. Y ahí ya está listo y preparado para poder disfrutar en familia de acuerdo al producto que tú hayas elegido de parte de Domino's. Bien, espero que hayas aprendido a cómo ordenar o pedir en Domino's de forma online en la web oficial desde tu celular o computadora, aprovechando los descuentos especiales, implementando la dinámica de recoger de forma directa en la tienda. En otro video tutorial, quizás apliquemos cómo pedir en servicio a domicilio. Ha llegado el momento de que te suscribas al canal, active la campanita de notificaciones, le des me gusta a este video tutorial e informativo y compartas esta información con muchas más personas. Así que a pedir y aprovechar los descuentos especiales en Domino's. ¡Hasta la próxima! I know you told your